días a todos nuestros fans y seguidores de Educación por Excelencia. Muchísimas gracias a todos por conectarse desde el mundo. El día de hoy nosotros les hablamos de Nueva Zelanda, pero pues sabemos que ustedes están conectados desde Colombia, México, Brasil, Argentina, Chile, España. Así que muy, muy, muy buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos a este webinar que el día de hoy tenemos preparados para ustedes. Hoy invitado muy especial tenemos a Fernando Alonso de la Escuela World Wild en Auckland. Así que muy buenos días, ¿cómo has estado? ¿Cómo va este periodo de invierno después de cuarentena y un montón de cosas que han pasado en el mundo? Buen día Gise, ¿cómo andan? Saludos a toda la gente también de EDEX. Bueno, la verdad que estamos bien, estamos muy bien, a pesar de que acá ya estamos en invierno y ya ahora los vidrios se nos empiezan a empañar, porque hace mucho calor adentro de las casas y afuera está fresco. Fresco igual hablamos de unos 4 o 5 grados como mucho durante la madrugada, porque durante el día hace unos 13, 14 grados, así que estamos bien. La verdad que bien, a pesar de, bueno, de que el país en sí, en Nueva Zelanda, ha pasado a categoría 1 y hubo algunos inconvenientes con algunas personas que aparecieron por ahí luego infectadas, digamos, está todo bajo control, el gobierno sigue dando buena luz verde para todas las personas y con, digamos, con un proyecto, digamos, hacia adelante, lo cual nos permite a todo el país en sí estar tranquilos. La verdad que estamos bien, incluso la escuela también, nosotros seguimos como Worldwide School, seguimos estando dentro de una posición súper beneficiosa dentro del mercado. La verdad que muchos estudiantes nos siguen eligiendo, hay personas que se matriculan a la escuela, a pesar de que el coronavirus igual está todavía inestable a nivel mundial y que todo el mundo dice, ¿qué hago de mi vida? Siempre la mejor opción es proyectar en uno mismo, dejar de gastar en el último iPhone, dejar de gastar en la última PlayStation, en esas cosas que no sirven para mucho. Siempre lo mejor es invertir en uno mismo y creo que la opción de estudiar en el exterior, de tener una experiencia de vida, incluso mejorar tu nivel de inglés, ha sido en estos últimos meses, aunque no se crea, muchas de las opciones que varias personas han tomado. Así que la escuela en sí sigue recibiendo bastantes matrículas de estudiantes que por ahí no van a comenzar mañana o no van a comenzar dentro de 1 o 2 meses, pero sí varios ya están planificando su año, hay gente que se está tomando su tiempo de vida para planificárselo, porque creo que en estos momentos de coronavirus lo mejor que podemos hacer es planificar nuestro año, pero el año que viene, porque este ya se nos pasó, pero sí, este ya se acabó. No, pero sí, muchas personas, hablando en serio, muchos están planificando ya finales de este año, incluso para el próximo año, enero, febrero, ya están planificando su año. Así que la verdad que bien, la verdad que súper bien. Para aquellos que no saben, en Nueva Zelanda estamos categoría 1, eso significa que la vida volvió a la normalidad. Estamos trabajando, saliendo, estudiando, tomando, haciendo de todo, 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 como si fuese una gira normal, viéndonos con amigos, aquellos latinos con latinos abrazándonos, digamos, volvió la vida, a la normalidad acá en Nueva Zelanda, así que la verdad que eso a nosotros nos da una tranquilidad enorme. Sé que en otros países no la están pasando bien, muchos de los países que vos nombrabas, Gise, están todavía en una situación bastante complicada, así que es por eso nosotros le decimos desde Nueva Zelanda, aguanten, va a pasar, pero acuérdense que Nueva Zelanda tiene 5 millones de habitantes y en sus países por ahí tienen 42, 50 millones, ¿se entiende? Es mucha, mucha la cantidad que tienen sus países. Así que por ahora, Gise, como te digo, dándole para adelante con muy buenos proyectos para el 2021, la escuela está armando una nueva aplicación también para que los alumnos se puedan conectar a través de, bueno, de unos con otros, digamos, ex alumnos también. O sea, estamos trabajando muchos, muchos proyectos en general. Así que la verdad, súper, súper, súper contentos. Oh, maravilloso, sí. Yo sé que, bueno, la situación a nivel mundial, a nivel global, no está muy sencilla. Pero definitivamente esta pandemia ha dejado que muchas de las industrias y muchas de las personas se reinventen.
no solamente pensando como, bueno, ¿es en serio que yo necesito el inglés para mi vida, que necesito el inglés para un proyecto profesional, que necesito el inglés para muchos, para desarrollo? Pero también nos ha dejado a nosotros como tal una enseñanza de que tenemos que estar mucho más conscientes de las personas que nos rodean, de disfrutar de esos momentos, de disfrutar de las personas, y esto ha creado una red, una conexión impresionante. Entonces yo creo que siempre hay que mirar lo positivo, y es que muchas de las cosas han evolucionado, van a seguir evolucionando, y bueno, pues lo importante es estar preparado para lo que se viene. Claramente sí, antes de la pandemia el inglés era una necesidad, después de la pandemia el inglés, mejor dicho, es un must que todo el mundo tiene que tener. Entonces, pues, para eso estamos aquí, para eso estamos EDX y Worldwide unidos, pues para ofrecerles a nuestros estudiantes las ventajas, promociones, beneficios, y que pues ellos puedan planificarse, como tú bien lo decías, para el próximo año, para el 2021, y pues empezar a vivir esa experiencia. Una de las cosas que sería súper importante que todos nuestros estudiantes tuvieran en cuenta es que efectivamente, como lo nombrabas tú, no tenemos coronavirus, tenemos en este momento algunos casos activos, pero estos han sido casos activos de vuelos que han llegado a Nueva Zelanda y que están bajo control. Es decir, cuando una persona viaja a Nueva Zelanda, tiene que estar, en estos momentos, tiene que estar 14 días en un periodo de aislamiento. Entonces, estos casos activos de coronavirus que tenemos en este momento en el país son esas personas que han llegado de otros lugares, generalmente pues son kiwis que en este momento están regresando a su país, y que pues se han descubierto que tienen coronavirus, pero ellos están allá en isolados, en sus hoteles, en sus cosas. Entonces no hay en este momento ningún caso de transmisión de comunidad, es por eso que la gente puede salir normal a sus trabajos, a su estudio, y pues digamos que la vida acá continúa normalmente, como si no hubiéramos tenido un coronavirus. Vivimos aquí como en una pequeña burbujita donde todo está funcionando perfecto y maravilloso. Entonces eso es súper importante que nuestros estudiantes lo tengan. Invitamos, y los invitamos a todos ellos a que vengan a vivir con nosotros. Total, a que vivan en esta burbujita maravillosa. Tal cual, exactamente. Los invitamos a todos. Hay en este momento 13 personas que están viendo este live. Los invitamos a todos a que se planifiquen un poco, y que se realmente piensan que por ahí en su país no están bien, o están inseguros, o no saben qué va a pasar de su futuro, etcétera, etcétera. Los invitamos a que vengan a Nueva Zelanda a planificarse un poco la vida. Acá hay muchas opciones, hay opciones de vida en general. Hay trabajo, hay para paseo, hay turismo, hay amistades, hay 3 o 4 cositas súper, súper simples de la vida que por ahí en estos momentos allá se han perdido, todo lo que sea turistear o pasear, las amistades también, el mismo poder aprender algo, seguir aprendiendo algo de la vida. Bueno, acá en Nueva Zelanda eso se da, ¿se entiende? Esa experiencia de vida, el continuar creciendo, el continuar mejorando como persona en sí también, acá en Nueva Zelanda se está dando eso. Así que invitamos a todos los que están ahora viendo este, digamos, webinar, para que se pongan a pensar un minuto de tu día hoy, en el día de hoy, pensá un minuto si realmente estás feliz a donde estás, o si no, o si te gustaría cambiar el rumbo de tu vida, darle una vuelta 360 y decir, sí, no, este chico tiene razón, algo de razón debe tener, me voy a arriesgar, a partir de hoy me arriesgo y voy a planificar voy a dar 360 a mi vida y planifico mi 2021 como una persona nueva. La verdad que te invito a hacerlo, acá en Nueva Zelanda se dan esas posibilidades, como te digo, hay estabilidad económica, igualdad social, hay muchas, muchas, muchas ventajas y beneficios para vos, que aunque no lo parezca y aunque por ahí quizá lo descreas, porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es que lo vivas, yo te invito a que lo vengas a vivir. Si llega a pasar algo totalmente diferente, te juro que me podés venir a buscar donde trabajo, yo estoy ahí todos los días, y vas a ver que no te mentí, al contrario, me vas a venir a abrazar y me vas a decir, gracias, te vi en un webinar hace un año y medio, hace 2 años, lo que sea, te vi y la verdad que te agradezco, porque confío en tu palabra y al día de hoy estoy espectacular, diríamos en Argentina. Maravilloso, ¿no? Mejor dicho. Bueno, tenemos algunas preguntas, entonces yo creo que empecemos por lo general, y es que muchos de nuestros estudiantes, bueno, no saben por cuánto tiempo podemos viajar, cuáles son los programas que tenemos, cómo funciona un poquito el tema.
Entonces, bueno, a nivel general, digamos que los estudiantes tienen la opción de venir a Nueva Zelanda con una diferencia, digamos, en cualquier otro destino como Estados Unidos o como Inglaterra o como Canadá, y es el permiso de trabajo. Entonces, un estudiante que pueda estudiar acá en Nueva Zelanda en un periodo de tiempo de más de 14 semanas va a tener un permiso de trabajo medio tiempo, es decir, va a poder trabajar 20 horas a la semana, que esas 20 horas a la semana, como lo hablábamos hace un momento y como me comentaba, esos trabajos part-time le permiten a los estudiantes pagar su renta, pagar su alimentación y pagar su transporte. En una ciudad como Auckland, pues claramente digamos que muchos de los estudiantes ya pueden hacer diferentes variaciones, entonces ya no quieren gastar tanto en transporte, sino se compran su bicicleta o se compran su motico, se compran su carro. Bueno, eso ya depende como de la situación de cada uno de los estudiantes, pero básicamente ese trabajo que uno tiene part-time, que generalmente son trabajos de tipo informal, en restaurantes, en tiendas de ropa, bueno, en fábricas, tenemos muchas opciones para los estudiantes y también dependiendo pues cómo el nivel de inglés y qué tan arriesgados quieran ser los estudiantes, les permite cubrir con esos gastos básicos y pues claramente tener un nivel de vida y un nivel de calidad de vida muy bueno en Nueva Zelanda. Entonces, si un estudiante quiere venir aquí, puede, digamos que como que la idea sería que tuviera más de 14 semanas de curso para que pudiera tener ese periodo de trabajo incluido. ¿Cuál es, digamos, lo recomendado? Pues eso ya depende del nivel de inglés que tenga cada estudiante, pero el promedio general es de 6 meses de estudio, que son 24 semanas, y eso les permite a los estudiantes tener 6 meses de visa, en los cuales van a estar estudiando y trabajando medio tiempo, y un mes más adicional al final, en el cual van a poder trabajar, pues también las 20 horas a la semana y van a poder planificar si quieren quedarse más tiempo en Nueva Zelanda, hacer un proceso de extensión de visa para otros cursos, bien sea por más inglés, si lo necesitan, o bien sea para algún otro curso de educación superior. Exactamente. Entonces, tenemos una promoción que me gustaría compartirle mucho a nuestros estudiantes, porque 24 semanas de estudios es, digamos que como que lo general. Pero tenemos una promoción para 24 semanas de estudio, entonces contémosle a nuestros estudiantes cómo funciona el tema con Worldwide. Bien, actualmente, bueno, les cuento antes de decir la promoción, cómo funciona Worldwide. Porque hay dos tipos de escuela en Nueva Zelanda, ¿no? Ahí tenés escuelas de precio y escuelas de calidad. Nosotros estamos enfocadas en las escuelas de precio y dentro de lo que es, perdón, al revés, ¿eh? De calidad. Gracias, muy amable. Dentro de lo que es precio y calidad, nosotros estamos al lado de calidad, calidad académica. Y nosotros como escuela sabemos que ofrecemos muy, muy buen producto, por lo cual en sí la escuela anualmente nunca hace promociones. Así que para ustedes en sí, se los comento, visítenos en nuestras redes sociales, vean de lo que estoy hablando, vean de la calidad académica que tenemos, preparaciones como ahí estaban consultando, tenemos preparaciones de inglés general, preparaciones de IELTS, preparaciones de Cambridge, preparaciones de inglés de negocios, pero son todas preparaciones académicas con una educación personalizada. Nuestros profesores, desde el día uno que vos llegas hasta el día que te vas, siempre están detrás tuyo. Son aulas pequeñas, grupos pequeños, profesores que están constantemente siguiéndote a vos y redactan reportes para vos mes a mes para que vos puedas ver cómo vas subiendo de nivel y cómo vas mejorando tu nivel de inglés. Es por esto que cuando yo hablo de lo que es calidad adentro de la escuela, nuestra escuela realmente está enfocada en esto. Y por eso mismo, digamos, nosotros no ofrecemos ni clases gratuitas de prueba, ni tampoco ofrecemos grandes precios promocionales. Sin embargo, digamos, a partir de, digamos, de lo que comenzó este mes, edX nos contactó y nos dice, queremos ofrecer su escuela de alguna manera. ¿Cómo hacemos? Nosotros, a partir de, digamos, de este mes de julio y agosto, solamente van a ser por 2 meses nada más, ahí lanzamos una promoción con edX que es, si estudias 20 semanas, nosotros te damos 4 gratis. Además de eso, digamos, vas a poder acceder a nuestro sistema online, donde dentro de ese sistema online vas a poder empezar a hacer ejercicios
digamos, de inglés. Tenemos más de 4.000 ejercicios diferentes. Además de eso, digamos, nosotros ahora estamos trabajando en una app, digamos, o en una app, que es una app donde vas a comenzar, una vez que la lancemos, vas a poder también sumarte a esa app y vas a poder a comenzar a interactuar con estudiantes de la escuela, incluso con ex estudiantes de la escuela, para que ya empieces a hablar en inglés y empieces a practicar también tu nivel de inglés. Es un nuevo programa que estamos a punto de lanzar. Y además de eso vas a ver mi bella cara apenas cuando llegues, porque yo soy el gerente de marketing de la escuela, soy el consejero de estudiantes de la escuela, y a su vez también todo el gerente de todo lo que es el contenido digital de la escuela. Así que, digamos, la verdad que es esa, la escuela no hace muchas promociones, y creo que al día de hoy, si es que realmente estás pensando en venir a Nueva Zelanda, estás planificando algo, toma esta oportunidad, digamos, vas a estudiar en una escuela de muy, muy buena calidad. Yo siempre comparo las escuelas con el mundo de lo que es automotriz. Vos podés andar en un Peugeot, en un Citroën, en un Volkswagen, pero sin embargo, Worldwide es de las marcas de alta gama. Estamos hablando del Maserati, del Lamborghini, del Ferrari. Al día de hoy tenés la chance de comprar el Maserati, el Lamborghini, el Ferrari. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Tomá la decisión hoy, confía que va a estar todo súper, súper bien. En la escuela tenemos profes nativos. Yo ahora tengo una pequeña presentación para estas 14 personas que están mirando en este momento. Tengo una pequeña presentación súper, súper rápida que les voy a dar tips de la escuela para que se puedan llevar una información general de la escuela en sí y puedan más o menos darse una idea de lo que les estoy hablando para que puedan cerrar la idea en sí. Pero primero, Gise, decime, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues entonces digamos que la idea es que los estudiantes tengan muy claro cuál es la promoción y que esta es una promoción exclusiva que Worldwide tiene con edX. Entonces, la idea es que si ustedes quieren recibir una cotización formal, si ustedes ya quieren como ver, bueno, cuánto en realidad me cuesta, cómo funciona la cosa, la invitación es que se puedan contactar con nuestros asesores en las diferentes oficinas o nos dejen sus datos a través del chat que tenemos en este momento para que uno de nuestros asesores se pueda comunicar con ustedes y les pueda dar la información. Entonces, básicamente, yo soy un estudiante, quiero venir a estudiar 6 meses. En este momento tengo la posibilidad de pagar 5 meses. La visa, el curso me va a salir por 6 meses porque me van a regalar 4 semanas más de curso. Y adicionalmente voy a tener un mes más de visa. Es decir, pago 5 meses de curso, voy a estudiar 6 meses y mi visa me va a salir por 7 meses. Así que es una oportunidad, mejor dicho, maravillosa para que todos nuestros estudiantes puedan aprovecharla y puedan tener esa gran experiencia de venir y vivir un tiempito en Nueva Zelanda, que de verdad que esto es mágico y espectacular. Y no solamente digamos que los estudiantes van a tener la opción de estudiar el inglés general, sino también van a poder acceder a los diferentes programas que tiene Worldwide. Si una persona quiere estudiar preparación para el IELTS, o si una persona quiere estudiar, bueno, la preparación para el Cambridge, sí creo que tiene un costo adicional. Pero el IELTS está incluido. ¿Y qué otro curso está incluido? ¿Inglés de negocios? Ay, sí, estás adelantándote a la presentación. Vamos directo a la presentación. Vámonos con así, la presentación entonces. Exacto, vamos a la presentación directo. Ya en la primera slide, acá seguramente todos ya la están viendo. Hola a todos, mi nombre es Fernando Agustín Alonso, gerente de mercado latinoamericano. Buenos días, vamos. La escuela cumple 30 años de excelencia desde 1989. Ya van a ser 30 años que la escuela está abierta acá en Nueva Zelanda. Así que aprovecho de paso a celebrar que ya hemos celebrado. Así que pasamos a la siguiente. Informaciones generales para aquellas personas que realmente están interesadas, les cuento. En Nueva Zelanda hay escuelas de inglés. Eso todo el mundo ya lo sabe. Las escuelas en sí se catalogan por el Ministerio de Educación, de 1 a 4, ¿sí? En categorías. Nuestra escuela es de categoría 1, pero también hay muchas escuelas de categoría 1. Algo que yo quiero destacar es que somos la única escuela de Nueva Zelanda, categoría 1, pero catalogada como excelente dentro de lo que es categoría 1. ¿Esto por qué? Hay varios puntos en sí, los cuales fueron
digamos, seleccionados por el Ministerio de Educación de Nueva Zelanda para catalogarnos como excelente. Primero, como anteriormente decía, porque hace más de 30 años que estamos brindando, digamos, servicios en educación justamente de lengua inglesa. Por otro lado, nosotros estamos únicamente enfocados en calidad académica, y eso lo que, ¿cómo lo hacemos? Es a través de una educación personalizada, como anteriormente lo dije, obviamente basado en las necesidades o en los objetivos de cada estudiante. Esto que estoy nombrando ahora lo voy a remarcar en la segunda slide, pero lo que quería mostrarles desde acá es que la escuela en sí se caracteriza muchísimo por el mix de nacionalidades que tenemos. No tenemos muchos latinos americanos, eso es súper importante. En nuestra escuela nosotros valoramos mucho que haya diferentes tipos de nacionalidades. Tenemos muy poquitos estudiantes de habla hispana por año, estamos hablando de un 7% en general. Sin embargo, digamos, tenemos diferentes porcentajes que los pueden ver acá en el mix de nacionalidades, que está a un costado, eso fue hasta noviembre del 2019. Tenemos muy poquitos, tenemos chilenos, tenemos brasileros, pero son 7, 5, 6% anual. A lo que me refiero con esto es que si hacen ese monto dividido 12, estamos hablando de un estudiante brasilero, un estudiante chileno, un estudiante quizá colombiano por mes dentro de la escuela. Bien, la capacidad máxima de la escuela es de 270 alumnos. Antes del coronavirus y toda esta situación estábamos en 258 alumnos, hoy estamos en 111 alumnos, sin embargo seguimos funcionando y vamos a seguir funcionando de todas formas. Algo que quiero destacar es que nuestra escuela, principalmente como anteriormente dije, se basa en calidad académica y es por eso que dentro de lo que son los profesores de inglés, vos podés tener dos tipos de profesores. El 90% que está certificado como CELTA, se le llama, tiene una certificación CELTA, o el 10% restante, digamos, vamos a ponerlo acá, el 10% restante que queda tienen certificación CELTA Plus o más Delta, ¿ok? Nuestros profesores tienen la de este lado. Es muy poco probable que ustedes en general se encuentren con profesores de certificaciones CELTA Plus Delta. Bueno, en nuestra escuela los tienen. ¿Por qué es poco probable? Porque obviamente se necesita tener entre 15 a 20 años de educación y enseñanza de lengua inglesa. Y por otro lado también, los profesores CELTA Plus Delta demandan mucho más dinero, son mucho más costosos. A ellos se les tiene que pagar más al año. Sin embargo, en nuestra escuela nosotros hacemos eso. Es por eso que le digo que van a estar comprando una alta gama, digamos, de escuela de inglés y una muy buena calidad de inglés. Así que por eso ahí pongo profesores altamente calificados. Estamos localizados en el centro de Auckland, muy muy cerca, a 2 minutos a pie de todo, estaciones de tren, estaciones de bus, centros comerciales, cafeterías, restaurantes, así que están ubicados, mismo tenemos acomodaciones muy cerquita de la escuela, 5 minutos a pie también, así que estamos en pleno centro ubicados. Acá me encanta mostrarles las encuestas de calidad que dentro de la escuela hacemos cada 3 meses. Me encanta siempre mostrar porque estas son encuestas reales. El 98% de nuestros estudiantes nos recomienda. Ellos realmente están satisfechos con el servicio que ofrece la escuela. Incluso nuestras encuestas, bueno, se puntúan de 1 a 5. 1 como muy malo y 5 como excelente. Nuestras calificaciones siempre las obtenemos entre 3, 4 a 5 puntos. La mayoría están en 5 puntos, es decir, como excelente. Todo el mundo le gusta mucho la escuela. Piensan que aprenden inglés, sienten que está muy bueno el inglés que están aprendiendo durante las clases. Sienten que su profesor está bien preparado y que los ayuda en todas las cuestiones que necesiten. Sienten que han mejorado con el paso del tiempo. Así que todo ese tipo de preguntas nosotros las hacemos y los estudiantes las responden siempre de manera positiva. En base a los cursos y preparativos que hace unos minutos estaba leyendo que nos estaban preguntando, la escuela tiene inglés general para estudiar, ¿no? Inglés general, la preparación para el IELTS, el inglés para negocios, Cambridge y TOEIC. Si vos estudiás hoy un curso dentro de nuestra escuela,
Acá está separado, dice que el inglés general y el IELTS tienen el mismo precio y el inglés para negocios, Cambridge y Deloitte tienen otro precio, o como que si fuesen los mismos. Al día de hoy eso se unificó, es decir, que si venís a nuestra escuela, hoy podés estudiar inglés general porque la mayoría, el 90%, arranca con inglés general. Luego podés pasar al IELTS, estudiar el IELTS y cambiarte, si querés, una vez que terminás el IELTS, podés cambiarte a Cambridge o podés cambiarte a inglés para negocios y podés ir pasando de preparación en preparación como vos quieras. En nuestra escuela damos la flexibilidad de que vos puedas armar tu propio plan de estudios sin pagar un solo centavo. La única diferencia que se paga en Cambridge es $500 neozelandeses porque tenés que comprar un libro específico de Cambridge y además es el derecho a examen, a rendir el examen de Cambridge. Es por eso mismo, digamos, que la única, si vas a estudiar algo de esto diferente, en el único que tenés que pagar es una diferencia, es el Cambridge, nada más porque tiene materiales y, bueno, el examen está incluido en esos $500. Siguiendo a la siguiente slide, no tengo muchas slides, así que no los voy a aburrir. Les voy a, para ser honestos, son 3 o 4 slides. ¿Por qué la propuesta académica de la escuela en sí fue certificada como excelente? Bueno, primero hay 4 entidades que seguramente ustedes no las conozcan, pero son dentro de lo que es el mundo de la educación internacional. Son entidades muy reconocidas. IALC, NZQA, que es el Ministerio de Educación de Nueva Zelanda, Quality English, una entidad internacional. English New Zealand es una entidad local que también está, que nuclea entidades internacionales. Todas ellas reconocen nuestra calidad, ¿sí? ¿Y eso a qué se debe? A que tenemos 4 herramientas que ninguna otra escuela ofrece acá en Nueva Zelanda. Son el pasaporte de estudiante, las conferencias con los alumnos, las sesiones de autoceso y el LMS o el Worldwide Online, que es nuestro sistema online. Cuando ustedes lleguen a la escuela, aparte de dar un nivel de un test de nivelación, también lo que vamos a hacer es crear un pasaporte de estudiante. Ahí se va a registrar la situación inicial tuya. Vos, junto a un profesor, escribir: hola, mirá, estoy en esta situación acá, estos son mis objetivos, quisiera alcanzar estas cosas durante todo mi periodo de estudio. Bien, en eso se va a basar tu pasaporte de estudiante. Como mismo ahí lo dice, registrás la situación inicial y todo el proceso de aprendizaje durante todo tu periodo dentro de la escuela. Mes a mes, vos vas a tener una conferencia uno a uno, vos con tu profesor, y ustedes dos van a hablar sobre el progreso que estás teniendo dentro de la escuela. Si has mejorado, si no has mejorado, qué puntos deberías ajustar, cómo deberías mejorar tus técnicas de estudio, etc. Es por eso, digamos, ya con estas 2 herramientas, como anteriormente decía, es una educación literalmente personalizada la que ofrece la escuela. Además de eso, nosotros brindamos 2 herramientas más, que son las sesiones de autoestudio, self-study sessions, que se complementa a la currícula normal de estudio. Es decir, vos te vas a tener un curso general y además de eso, dentro de la biblioteca o sala de computadoras, va a haber profesores para que si vos querés seguir estudiando y querés seguir aprendiendo más y seguir profundizándote en inglés, vas a poder hacer las sesiones de autoestudio, donde vas a poder ir a cualquiera de estos lugares donde anteriormente dije, y hablar con un profesor para decirle: mirá, quiero seguir mejorando esto, creo que la parte de escucha no la estoy haciendo muy bien, con las clases que estoy dando a la mañana estoy bien, pero necesito más. Y el profesor te va a ayudar. Va a haber 2 profesores en cada uno de estos lugares para que vos puedas seguir profundizando tus conocimientos, incluso a través del LMS o del Worldwide Online, que es una plataforma online que anteriormente en el inicio de esta charla nombraba, donde vos podés acceder directamente, más de 4.000 ejercicios diferentes enfocados en las 4 áreas de aprendizaje, y podés acceder mismo desde la escuela, o si te da fiaca y no tenés ganas de estudiar más la escuela y querés irte a la playa, que queda a 15 minutos de la escuela, o a la montaña, que también queda a 15 minutos de la escuela, directamente, digamos, agarrás tu computadora y en medio de donde estés, podés ingresar a nuestro sistema online y continuar practicando, digamos, tu inglés. Finalmente, digamos, estamos en lo que es propuesta académica. Como anteriormente decía, la media de la escuela es una escuela boutique, no es una escuela gigante, no es una escuela enorme. Tenemos una media anual de 180 alumnos. Antes del coronavirus estábamos casi en el tope, en 200,
50 y pico de estudiantes. En las aulas procuramos tener un alumno de cada nacionalidad, eso es súper importante para que lo sepas, digamos, para que vos puedas literalmente llegar al aula y hablar en inglés, solamente hablar en inglés. Esa es otra digamos, de los puntos que tiene nuestra escuela. Nosotros procuramos que todos nuestros alumnos hablen únicamente en inglés. Y si no te preocupes, que si tenés un nivel bajo de inglés, un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, vas a poder utilizar algún traductor para poder hablar con el profesor o con tus compañeros al principio. Nosotros entendemos que muchas veces venís con niveles básicos de inglés, así que no te preocupes que desde la escuela siempre apoyamos y los profesores tienen, digamos, metodologías educativas que te van a sentir inclusivo dentro de las aulas. Más de 35 nacionalidades diferentes dentro de la escuela. Nosotros en la escuela entregamos materiales gratuitos para los estudiantes. No tenés que comprar libro, absolutamente nada, solamente pagás el curso y la matrícula, y con esas dos cosas juntas ya estás estudiando dentro de la escuela. Nosotros damos materiales personalizados según el nivel de la clase. El profesor todas las mañanas llega una hora antes a la escuela, antes de arrancar su aula, y tiene su propia biblioteca donde toma copias de diferentes libros y arma clases, digamos, según el nivel de las personas que tiene dentro de su aula. Profesores únicamente nativos de habla inglesa, de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Incluso también dentro de las aulas incorporamos técnicas de enseñanzas diferentes, más modernas. Utilizamos por ahí aplicaciones en el celular. El profesor dice, chicos, saquen su celular, bajen esta aplicación y hacemos un juego entre todos de preguntas y respuestas. O misma, chicos, hoy vamos a leer el diario. Entonces cada uno tiene un diario y analiza la tapa principal del diario, hace un resumen de noticias, tienes que dar tu propia opinión sobre las noticias. Se hablan sobre temas actuales y modernos, coronavirus, igualdad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, no somos una escuela convencional, sino que somos una escuela futurista, que trabajamos sobre bases modernas, y creo que esa es la parte más importante. Incluso también salimos afuera de la escuela, vamos a hacer paseos, vamos a una galería de arte, vamos a una fábrica para que puedas ver cómo se hacen los procesos y también puedas expresarte en inglés y contar qué es lo que viste, cómo se dice, estaban haciendo un proceso de helado, estaban fabricando helado, decirlo en inglés, incluso ir a una obra de arte y poder analizar una obra de arte en inglés y dar tu punto de opinión, etcétera, etcétera. A ver, ahí va. Bueno, ahí estamos. Uy, vamos para atrás, se me pasó. Uy, apreté varias veces, ahí está. Bueno, beneficios para los alumnos, finalmente. En la escuela ofrecemos un equipo de profesores permanentes. En la mayoría de las otras escuelas siempre van rotando porque son profesores por ahí un poco más económicos. En nuestra escuela los profesores son fijos, constantes, son siempre los mismos. Entrás a un aula y vas a tener un mismo profesor durante todo tu periodo en ese nivel, ¿sí? Eso es súper importante que lo sepan. Las aulas tienen una media de 10 a 12 alumnos, la máxima es de 16, pero la media está entre 10 a 12 alumnos. Como dije, actividades desarrolladas al aire libre. Algo muy importante para todos aquellos ustedes que están pensando, bueno, está todo ok con el estudio, pero también necesito trabajar. Lo que le digo es que la escuela tiene y ofrece de forma gratuita un convenio con una agencia de reclutamiento, que esta agencia está ubicada, la escuela tiene 6 pisos, en el primer piso, esta agencia se llama Function Staff. Ellos se encargan y se van a encargar de recibirte, primero obviamente entrevistarte, si pasas la entrevista te van a capacitar y luego te van a empezar a ofrecer trabajos en los días jueves, viernes, sábados y domingos, los cuales te ayuden a cubrir tus 20 horas de trabajo acá en Nueva Zelanda y puedas hacer dinero a través de trabajos que están vinculados con una palabra que acá en Nueva Zelanda se llama hospitality. Hospitality habla de referencia a todo lo que es atención al público en general. Pueden ser en eventos, cafeterías, como cajeros, recepcionistas, bartenders, etcétera, etcétera. Son todos trabajos vinculados con atención al público. Esto, digamos, este acuerdo es totalmente gratuito, ustedes no pagan absolutamente nada, apenas llegan a la escuela, yo siempre aconsejo que estudien 2 o 3 semanas de inglés, una vez que mejoran su nivel de inglés pueden aplicar, digamos, a la agencia, y ellos los van a citar en el primer piso de la escuela para que puedan ir a,
digamos, a entrevistarte con ellos. Tenemos exámenes de nivelación cada 2 semanas. En nuestra escuela, como hay un proceso de seguimiento del alumno y nosotros empujamos a que los estudiantes para que sigan subiendo de nivel, cada 2 semanas tienen exámenes de nivelación. Si ustedes mejoran rápidamente, van a seguir subiendo. Hay algunos estudiantes que cada un mes van subiendo de nivel, hay otros que cada 3 meses suben de nivel, hay otros que cada 6 meses. Todo depende de ustedes. En nuestra escuela, nosotros les damos las herramientas para que puedan subir y mejorar su nivel de forma exponencial. Lo van a mejorar muy rápido y en muy poco tiempo. Finalmente, la escuela, en el horario de la tarde, de forma gratuita, ofrecemos actividades extracurriculares que no son obligatorias, pero sin embargo, lo importante que tiene es que todas son coordinadas por un profesor de la escuela, entonces el profesor se va a encargar de escucharte y ver si vos realmente estás hablando en inglés, y si hablas mal, él te va a estar ahí para poder ayudarte y corregirte. Los días lunes tenemos fútbol mixto, siempre hombres y mujeres. Los días martes tenemos touch rugby, hombres y mujeres. Los días miércoles nosotros lo llamamos pub night, o sería bar y cervezas, salir a tomar una cerveza con amigos, también coordinada por un profesor. Está muy buena esa actividad porque tomás 2 o 3 cervezas y enseguida hablas a la perfección inglés. Giselle el otro día me dijo que ella fue a pub night, así que muy bien, Giselle. Giselle estuvo haciendo uso de la actividad. Y también, digamos, si no los días jueves, tenemos yoga, que lo hacemos dentro de la escuela, también en el primer piso de la escuela. Y si no los días viernes, tenemos workshops enfocados en diferentes temáticas, que son siempre 4 temáticas iguales. Una es el Job Club, que en ese Job Club se te enseña cómo hacer una hoja de vida, cómo hacer un currículum, cómo practicar una entrevista de trabajo, dónde buscar trabajo. Tenemos otro workshop, que es un workshop de gramática, para que puedas, digamos, complementar tus horas de aula con estos workshops, si es que tenés ganas. Tenemos workshops de listening o de escucha, para poder practicar, digamos, acentos nativos de diferentes países también. Tenés workshops de speaking, para que puedas, o de pronunciación, para que puedas mejorar. O si no, todo lo que son actividades dentro o fuera de la escuela. En la escuela tenemos un cine en el 5º piso, entonces puedes ir a ver una película los días viernes. O te puedes ir afuera de la escuela y hacemos actividades como visita a la Sky Tower, saltar en bungee jumping, saltar en paracaídas, ir a hacer kayaking, hacer rafting, ir al zoológico, ir al acuario, hacer caminatas por senderos de bosques, etcétera, etcétera. La verdad que están súper, súper interesantes. Como les dije, no me extendía más. Ahora sí, momentos de conversar y de preguntas. Preguntas. Tenemos varias preguntas por aquí de nuestros chicos. Nos están preguntando acerca del horario de estudio. ¿A qué hora se inicia? ¿A qué hora se termina? ¿Qué días hay que ir a la escuela? ¿Saben que ahora sí me dijiste, apreté demasiado? Ahí está, se me pasó una slide, chicos. Mil disculpas. Es que apreté varias veces y estaba tildado y cuando se pasó. Me faltaba una parte súper importante. Perdón, chicos, los cursos. Bueno, dentro de la escuela tenemos cursos, obviamente. La mayoría vienen por un curso de 20 horas. Se estudia de 8 a 12:15 del mediodía. Ese es el curso más elegido por la mayoría. Tenés horas de aula y horas dentro de la biblioteca o sala de computadoras, como pueden ver ahí en la imagen. La verdad que está bueno, como decía, en este tipo de curso, digamos, se puede estudiar inglés general, la preparación de IELTS. Con el curso de 20, bueno, ahora, bueno, es que en realidad ahora está todo unido. El curso de 25 horas permite también estudiar inglés general y la preparación de IELTS, pero también el Cambridge, el TOEIC y el inglés para negocios. ¿Por qué? A lo que me refiero con esto es que cuando vos vayas a estudiar Cambridge, TOEIC o inglés para negocios, vas a tener que quedarte al menos 2 horas más adentro de la escuela en el horario de la tarde. No tenés que pagar por estas horas, pero sí, obviamente, las preparaciones de Cambridge y de TOEIC y de inglés para negocios son más intensivas, demandan un poco más de horas, entonces te tenés que quedar más tiempo dentro de la escuela. Sin embargo, nosotros no pedimos dinero a cambio, al contrario,
es solamente tu tiempo de vida el que en este momento consumís, pero cualquier preparativo dentro de la escuela que vos quieras elegir lo podés hacer. La mayoría, como te digo, estudia el curso de 20 horas, o si querés, si pensás que quizá no necesitas tanto trabajar y que estás más enfocado en tus estudios de inglés, mejorarlo más rápido, etcétera, etcétera, el curso de 25 horas puede llegar a ser justamente el más apropiado. Sin embargo, va de vuelta al día de hoy, y la promoción que estamos corriendo con edX es justamente del curso de 20 horas. Estaríamos hablando del primer curso que estoy detallando acá, pero como les dije anteriormente, todo lo que son preparaciones de Cambridge, TOEIC, inglés para negocios, se sumarían a estas 20 horas, así que tranquilos, relájense, que van a estar todos súper, súper, súper bien. Ahora sí, creo que sí, vamos a las preguntas. Que, en resumen, los estudiantes tendrían que ir de lunes a viernes de 8 y 15 de la mañana a 12 y 15 del mediodía. De 8, de 8 de la mañana. Sí, de 8 de la mañana a 12:15, sí. De 8 de la mañana a 12:15. Porque el resto del tiempo los estudiantes lo tienen para hacer actividades libres o para trabajar. Entonces está exactamente. Muy tienen toda la tarde, toda la noche, incluso madrugada para poder ir a trabajar. Sí. O para ir a la playa, para disfrutar de la vida. Si algunos tienen por ahí dinero para poder hacerlo, obviamente Nueva Zelanda da, esas cuestiones. Así que sí, obvio, con gusto, con gusto. ¿Tenés las preguntas por ahí? Sí, sí. Sí, nos dicen, mi nivel de inglés es cero, han acabado los 6 meses, ¿qué nivel de inglés podría tener? Y a decir verdad, como anteriormente lo dije, depende de vos, literalmente de vos. Si vos llegás a la escuela e intentás hablar conmigo en español, lo más seguro que lo intentes. Yo te voy a decir, acordate que si querés seguir subiendo de nivel rápidamente, tenés que hablar conmigo en inglés. Entonces, va a depender meramente de vos. En la escuela te vamos a dar todas las herramientas para que hables todo el día en inglés. Sin embargo, si vos hablas conmigo en inglés, si afuera de la escuela hablas en inglés, si seguís pensando cotidianamente en español y no cambias tu chip mental, lamentablemente podés tardar en 6 meses, quizás subís un solo nivel o 2 niveles, ¿se entiende? Todo depende de vos. La mayoría de las personas que empiezan con ese nivel de inglés, que es nivel cero, yo siempre las agarro, y les digo, vení para acá, que tenemos que hablar, y siempre les doy una buena lección y les digo, mirá, o sea, tenés 6 meses de vida para aprovecharlos a full. No te juntes con latinos, no te juntes con amigos fuera de la escuela que hablan español, juntate con gente que habla inglesa, etc. Yo les lavo la cabeza literalmente, yo soy una ayuda psicológica súper grande en la escuela, y muchos de los estudiantes me hacen caso, me siguen las indicaciones, y bueno, varios de ellos les va súper bien, pero bueno, como digo, depende de vos, si te pones a estudiar también fuera del horario de la escuela, si estudias fuera de tu casa, si trabajas también, eso es súper importante, porque si trabajas en un ambiente que hablen todos inglés, también mejoras más rápido. Pero suponiendo que arranques con un nivel básico de inglés, yo creo que en 6 meses podés llegar a subir, a nivel 1 o a nivel 2, quizá, a nivel 3 también, estamos hablando de un intermedio. ¿Sí? A todos los que están en este momento en esta videoconferencia, les digo, no piensen que en 6 meses van a hablar como una persona nativa. Nativos, sí, total. Jamás. El inglés se aprende, Dios mío, es un trabajo de todos los días. Yo vivo acá en Nueva Zelanda, van a ser casi 3 años, Giselle está también acá en Nueva Zelanda hace un tiempo, y ninguno de los dos habla como una persona nativa, y es imposible hablar como una persona nativa en 6 meses o en 1 año. Así que ármense de paciencias, ustedes han estado toda su vida hablando en español, entonces ármense de paciencias y acuérdense que es un proceso, ¿bien? Es literalmente un proceso mental, porque el cerebro necesita adaptarse a un nuevo idioma, así que sí, la verdad que les quiero transmitir ese tipo de palabras para que también se sientan tranquilos y que confíen de que, bueno, es todo un proceso en sí, la verdad.
Maravilloso. Bueno, tenemos alguna otra pregunta que nos dice, ¿qué tan difícil es extender la visa en Nueva Zelanda para seguir estudios de posgrado o PGA? Es realmente muy sencillo y digamos que la idea es que nosotros estamos aquí para ayudarles con ese proceso. Cuando ustedes lleguen a Auckland, no solamente van a tener a Fernando sonriéndoles en la cara todos los días, sino también van a encontrarse con nuestro equipo de EDEX en Auckland, el cual va a estar disponible 100% para ayudarles pues, con todas las inquietudes que ustedes tengan, a sacar los permisos de trabajo, abrir la cuenta bancaria, registrarse con el sistema de salud y bueno, como todas esas trámites iniciales que uno tiene que hacer. Y bueno, pues de igual manera vamos a seguir en contacto con ustedes porque el acompañamiento es súper constante. Aquí más que cualquier otra cosa somos una familia. Entonces tenemos nuestros grupos de WhatsApp donde si hay alguna persona que sepa de algún trabajo no los estamos compartiendo. Y bueno, la comunidad que hemos creado acá es pequeña, pero realmente es súper valiosa. Entonces van a tener un apoyo no solamente por parte de la escuela, sino también van a tener un apoyo por parte de nosotros, que es completamente gratis, que no tiene ningún costo adicional. Y bueno, pues que ahí vamos a estar para ustedes siempre que nos necesiten. Con respecto al tema de la extensión de visa, realmente les ayudamos, no tiene otra vez ningún costo adicional, claramente pues lo que hay que pagar para el proceso de la extensión, pero lo que yo sí sé y me gustaría de pronto aclararle a los chicos, Fernando, es como las alianzas que ustedes tienen con los colegios de pronto de educación superior, que sé que tienen alianzas con escuelas en Wellington, en Queenstown, con los politécnicos, para poder hacer cursos de educación superior. Entonces me gustaría que les habláramos de eso un poquito a los estudiantes. Exactamente, sí, tal cual como vos decís, Gise, tenemos convenios o pathways, digamos, que van a servirte a vos para que puedas continuar una vez que termines tus estudios de inglés general. La mayoría tiene que hacer, digamos, o tiene que conseguir una certificación IELTS, es por eso que muchas personas tienen o continúan estudiando, por ahí lo que hacen es estudian 6 meses inglés general, luego pasan a una nueva visa de quizá unos 3 meses enfocados en el IELTS, y luego de eso ya se enfocan en una carrera, en un diploma. Acá tenemos diplomas, acá se les llaman diplomas, serían como tecnicaturas, por decirlo de alguna manera. Tenés niveles 5, 6, 7, 8, 9, pero la mayoría de las personas hace eso, estudia inglés general y luego se enfoca, digamos, en las preparaciones de IELTS para luego ir a la escuela. Sí, nosotros tenemos convenios con varias instituciones universitarias, digamos, de acá de Nueva Zelanda, las cuales le van a permitir a ustedes poder continuar sus estudios con ellos. Todo va a depender, digamos, la institución que vayan a elegir, va a depender de qué tipo de carrera vayan a estudiar. Exactamente, de qué tipo de programa, mejor dicho, vayan a estudiar. Hay de todo, literalmente de todo, desde chef hasta marketing digital, hasta gestión de negocios, hasta contaduría, desde lo que quieras. Hay muchísimos, muchísimos programas adicionales que pueden llegar a servir para ustedes, así que tranquilos que desde la escuela van a contar con el apoyo, digamos, para que puedan continuar con estos programas. Se da toda la documentación necesaria para que se pueda hacer la aplicación, así que tranquilos que si están planificando literalmente ya una vida de estudios acá en Nueva Zelanda, todo está literalmente armado para que ustedes puedan hacerlo de forma eficiente y one way, sería, digamos, como de una o... Correcto. Digamos, exactamente, esa sería la palabra. Sí, no solamente como lo hablabas tú, van a tener el apoyo de la escuela, nos van a tener a nosotros, así que si el proyecto que tienen los estudiantes en este momento va un poquito enfocado hacia un largo plazo, sería excelente. Pues de igual manera todos los estudiantes necesitamos empezar por el inglés, porque como tú bien los dices, para poder pasar a un tipo de educación superior, sí o sí hay que demostrar un nivel de inglés, hay que demostrar que tienes el IELTS, académico, y dependiendo pues el diploma a nivel que quieras estudiar, debes sacar cierto puntaje. Pero podemos hacer esa conexión de estudiar el inglés, hacer la preparación para la IELTS, de pronto tener algún conocimiento en inglés de negocios, que es súper importante para
cualquier ámbito en el cual uno trabaje, más la experiencia de trabajo que van a tener los estudiantes durante el periodo de estudio, para después conectar finalmente con un estudio de educación superior, que pues como bien lo decías, hay absolutamente de todo, y pues ya la asesoría que nosotros vamos a poder brindar con las escuelas que ustedes tienen en alianza, pues ya es, digamos que dependiendo del caso de cada estudiante. Así que nuevamente la invitación para todos aquellos que nos están viendo en este momento, o sea, que dejen sus datos, nos escriban, nos contacten para poder pasarles la cotización, para poder hacerles como un plan mucho más enfocado dependiendo a lo que ustedes necesitan. También dependiendo del perfil de cada uno de ustedes, vamos a necesitar cierto tipo de documentación. Entonces, digamos que los documentos van a variar dependiendo de, pues, de su estado, de si ya terminaron su carrera universitaria o si ya está, hasta ahora la están empezando, de si ya tienen un trabajo fijo o hasta ahora están buscando trabajo. Bueno, va a depender de muchos factores. Así que la idea y la invitación es a que nos contacten. Y para poder pues hacerles esa asesoría un poco más personalizada y que ya ustedes tengan conocimiento de primera mano cuáles son todos los pasos y cuáles son todos los procesos que tienen que hacer para poder viajar y para poder cumplir el sueño de estudiar en Nueva Zelanda con Worldwide y con ellos. Esas son todas las preguntas que tenemos en este momento. Nos dicen si estás en la escuela, entonces en este momento estás en la escuela, Fer. No, la verdad que no. En este momento estoy trabajando desde casa. Gracias, coronavirus. Los dueños se dieron cuenta de que no es necesario muchas veces la vida, y esto les queda como reflexión y como forma de cambiar la perspectiva de vida para ustedes también. A todos se los digo. Muchas veces nosotros crecimos de forma automatizada pensando de que la vida era 90% trabajo, 10% vivirla. Gracias al coronavirus, los dueños de la escuela cambiaron su forma de ver también la vida. Y ahora trabajo part-time. Y acá en Nueva Zelanda, trabajando part-time, igual que un estudiante, puedes vivir bien. Entonces yo trabajo lunes, martes y miércoles, trabajo la escuela, trabajo todo el día, desde las 8 de la mañana, el horario oficial es hasta las 2 de la tarde, pero trabajo como hasta las 4 o 5 de la tarde. Y el resto de los días, jueves, viernes, sábados y domingos, así chicos, descanso, descanso, literalmente descanso, y trabajando part-time se puede vivir acá en Nueva Zelanda, literalmente se puede vivir, seguir teniendo una vida normal. Anoche me compré una pizza súper, súper rica y cara, que es una pizza súper cara, pero sin embargo te puedes dar esos gustos. Compré cerveza, salgo el fin de semana pasado, me fui a esquiar. Así que, digamos, no es que esté, digamos, hablando de mi calidad de vida en sí, sino que estoy diciéndole de que con muy poco en este país puedes tener una vida excepcional. Incluso siendo gerente de marketing de una empresa de que vos decís, oh, no, debe estar trabajando de sol a sol, es depende de lo que vos quieras hacer de tu vida si trabajas de sol a sol. Esto te lo doy como un consejo personal de persona. Si vos querés trabajar de sol a sol, lo podés hacer, pero si no, vos tenés las capacidades necesarias para organizar tu tiempo y en 3 días, quizá en 8 horas de trabajo, podés hacer lo necesario para que la empresa pueda seguir subsistiendo. Y de última, desde tu casa, jueves y viernes, controlás un poco los mails, haces una videollamada con Gise y hablas con la gente de EDEX, pero no, pero todo bien, la verdad que todo bien. Se puede, la verdad que se puede, así que piénsalo también para su vida personal, para empezar a disfrutar un poco más. Yo sé que igual Latinoamérica es diferente igual. Es realidad. También. Creo que todos nuestros chicos dicen como, ay, ¿qué están hablando? Pero es realidad. Yo también soy, pues en este momento soy una estudiante más acá en Nueva Zelanda. Estoy haciendo mi diploma en este momento. Ya voy por mitad del diploma, porque pues este año, como todo el mundo sabe, uno parpadeó y este año ya se acabó, entonces ya voy por la mitad del diploma. Pero es cierto, yo voy a la escuela, hago mis estudios, salgo, y por ejemplo, la semana pasada estuve a una hora de la ciudad. Yo no vivo en Auckland, yo vivo en Christchurch, en la Isla Sur, pero manejé una hora, me fui a un lago divino, porque estamos en invierno, las montañas están cubiertas de nieve, a un lago espectacular.
con unas vistas súper increíbles. Uno va, se toma un cafecito, toma por allá, camina, conoce gente, ve otro tipo de cosas, como que se recarga de energía y nuevamente vuelve a la ciudad a seguir al siguiente día otra vez con su trabajo, con su estudio. Entonces realmente es un estilo de vida completamente diferente el que uno tiene acá y que le permite hacer de todo, no solamente cumplir con sus proyectos profesionales de estudio, cumplir con sus temas laborales, pues porque claramente muchos de nosotros necesitamos cubrir nuestros gastos, entonces yo también acá estoy trabajando, pero adicionalmente tengo una vida, puedo salir a caminar, puedo salir a un parque y dedicarme una hora a hacer yoga o a trotar o a hacer con mi bicicleta, ir en el parque, bueno, hay un montón de cosas con las cuales uno puede hacer, entonces los días a cada uno se le hacen completamente largos porque uno realmente hace de todo. Y al final del día uno está como muy tranquilo, uno está como, hoy hice de todo, pero no es ese agotamiento que uno dice como, estuve 9 horas metido en una oficina y estoy, que me acuesto a dormir ya, sino es realmente como otro estilo de vida el que uno tiene. Entonces, es algo que siempre le hemos dicho a nuestros estudiantes y que somos súper repetitivos, una cosa es decírselos y otra cosa es que ustedes vengan y lo vivan. Una vez los estudiantes llegan acá a Nueva Zelanda, siempre nos dicen como, Giselle, te quedaste cortica en decirnos lo lindo que es este lugar. Ustedes no se imaginan acá los amaneceres, los atardeceres, los anocheceres, todo es hermoso para donde ustedes miren. Hay una montaña, hay un pajarito, hay el sol está divino, las estrellas están divinas. O sea, acá cualquier cosa que uno mire es espectacular. Entonces, la invitación está mucho más que abierta, porque tenemos promoción, porque tenemos el equipo para que ustedes se sientan acompañados durante todo el proceso y porque realmente pues la alternativa está ahí. Hay que planearse para el 2021, pero pues nosotros estamos acá desde ya ayudándolos y apoyándolos en todos sus sueños, así que solamente déjenos sus datos si quieren recibir mayor información y nuestro equipo se va a estar contactando con ustedes. Literalmente. Vuelvo solamente, la verdad que tenés mucha razón, Gis, en todo lo que has dicho, y todo lo que vos nombrabas de escuchar pájaros, escuchar, ver el amanecer, etcétera, etcétera, es porque empezás a tener más tiempo para vos mismo y empezás a valorar esas pequeñas cosas que en los países como Latinoamérica los perdés literalmente porque estás pensando si salís de tu casa y alguien te puede estar esperando para robarte, o si abrís el diario a la mañana y dice que el país está yendo en picada y que la inflación y que los políticos y que etcétera, etcétera. Entonces hay muchos problemas de opinión pública que abruman tu mente todas las mañanas y te perdés de lo importante de la vida, de la naturaleza, de tu alrededor y te perdés de todo eso. Acá en Nueva Zelanda todo lo que acabo de nombrar está solucionado, no hay ningún problema como esos. No hay desigualdad social, no hay absolutamente ningún tipo de problema de nada. No hay corrupción. Exactamente. ¿Qué es eso, Giselle? No entiendo. ¿Qué es esa palabra? Hace mucho no la escucho. Hay corrupción. Sí, aquí. No, literalmente, literalmente. Diferente. Exactamente. Entonces, basándonos en la calidad de vida, en el tipo de vida que tenemos acá, es por eso que para muchos latinoamericanos, incluso para nosotros, cuando llegamos acá era muy difícil de entenderlo. Pero basándonos en lo que se vive acá en Nueva Zelanda, es que podés empezar a hablar y ver las formas de ver la vida de forma diferente. Pero bueno, antes, digamos, de que tomemos, quería solamente resolver una cuestión que una de las personas preguntó acá, que si solamente teníamos una sede en Auckland o en otros lugares, la escuela Worldwide School es una escuela pequeña, boutique, con dueños kiwis, los dueños son un amor de personas, están todo el día trabajando par a par al lado mío, literalmente, para todos los que estén ahí, les digo que los dueños son reales y que existen, y lo que hace esto es que solamente la escuela sea una especie de familia, por lo cual solamente está en la ciudad de Auckland. Worldwide no existe en otra parte de Nueva Zelanda, pero sí, como hace un rato preguntaban, tenemos convenios con grandes universidades, una de ellas es la Universidad de Auckland, es la más prestigiosa de todas acá en Nueva Zelanda, así que tranquilos, que si tenemos convenio con ellas, tenemos convenios con todas las que siguen para abajo, así que relájense que también hay buenos convenios con universidades, solamente una única escuela de inglés acá en la ciudad de Auckland.
¿Qué más? Porque creo que había visto otras preguntas, pero creo que eso tenemos está. A Ernesto que nos está tratando de hacer una pregunta. Ernesto, no sé qué termine podría aplicar, yo soy de El Salvador, mirá. Claro. Obvio, en cualquier este persona momento, puede aplicar. Todos los estudiantes que están a través de EDX, no importa si están en El Salvador, en Guatemala, en Perú, en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en España, en cualquiera de nuestras oficinas, lo importante es que sean estudiantes de EDX, van a poder acceder a esta promoción exclusiva entre EDX y Worldwide. Así que Ernesto, súper, hiper bienvenido al equipo. Aquí te esperamos con los brazos abiertos, no solamente a ti, a todos. Y les remarco a todos los que están escuchando en este momento, les digo un tip súper, súper importante. Acuérdense que el proceso para arrancar o cómo se arranca todo esto es muy simple. Primero, hablan con EDX. Segundo, le piden una cotización. Una vez que tienen cotizado, ahí sí le dicen, bueno, mira, quiero seguir. Lo que EDX va a hacer es darle el formulario de aplicación a la escuela. Ustedes lo van a completar y se los tienen que enviar a ellos con una copia o sacando una foto de su pasaporte. Pasaporte. Ellos me lo envían a mí, yo proceso eso y le envío, digamos, la carta de oferta a EDX, ¿sí? En esa carta de oferta va a hablar de que ustedes van a estudiar un curso de X cantidad de semanas. Bien. Luego de eso, ya está todo listo para que puedan comenzar a hablar con EDX y comenzar a juntar los papeles y todos los requisitos para lo que es la aplicación al visado. Una vez que hayan aplicado el visado y hayan obtenido ese visado, luego de eso, empiecen a hacer cuentas o contemplar acomodación, pasaje aéreo, seguro, todo lo que se les ocurra. Pero no, por favor, y es un error muy común que todo el mundo hace, es pensar de que, ok, me voy a Nueva Zelanda, necesito seguro médico, pasaje, hospedaje, transporte, etcétera, etcétera. Y empezás a hacer cuentas de cosas que no tienen sentido porque todavía no tenés un visado aprobado. ¿Para qué vas a comprar una acomodación, un seguro médico, un transporte desde el aeropuerto hasta la acomodación o hasta la escuela, si no tenés un visado aprobado? Vos, para poder venir a Nueva Zelanda, necesitas tener el curso pago y hacer la aplicación. Eso es lo que pide Inmigraciones. Inmigraciones no te pide una acomodación, un ticket aéreo, etc. Entonces, no empieces a hacer números gigantes, porque cuando te pones a hacer los números, te lo digo yo como latino, decís, oh my gosh, oh mi Dios, qué caro que sirve sea Nueva Zelanda. Estás haciendo números de forma errada, porque si el visado a vos no te lo aprueban, pagaste una acomodación, pagaste por un seguro médico, pagaste por muchas cosas que después todo ese dinero se fue porque lo pagaste y luego lo tenemos que reembolsar todo de vuelta sin sentido. Es mucho más fácil pagar el curso, lo que cueste, serán unos $4,000, $4,500, EDX se los va a poder cotizar, pero es más fácil pagar solamente eso, una vez que tienen el visado, pagar el resto, ¿se entiende? No se desesperen por pagar todo de una o por, hago el paquete completo. Relájense, primero obtengan el visado. Si por esas casualidades, y ahora se los digo, ustedes tienen un visado negado, por X sea el motivo, la escuela lo que se encarga es de reembolsarle el dinero. Bien, quedes tranquilos que la escuela tiene políticas de, digamos, retención de dinero, etcétera, etcétera. Pero con lo que es coronavirus y la situación mundial, la escuela ha flexibilizado, digamos, todas estas cuestiones. Entonces, si ustedes se matriculan hoy a la escuela y hacen el pago mañana, pasado, la semana próxima, si algo llegara a pasar y no pueden venir a Nueva Zelanda, tranquilos que, digamos, el dinero que ustedes paguen es el mismo dinero que la escuela va a devolver hacia su cuenta bancaria. Contemplen, obviamente, que hay impuestos bancarios que obviamente todo el mundo los tiene que pagar, que les van a reducir un poco de eso, para que no se acuerden de eso nada más, pero en sí, digamos, el mismo dinero que entra a la escuela lo va a devolver, ¿sí? Eso les quería transmitir esa tranquilidad para ustedes. Maravilloso, perfecto. Bueno, yo creo que hemos cubierto
todos los temas, hemos cubierto trabajo, hemos cubierto estudio, hemos cubierto calidad de vida, hemos cubierto promociones, así que lo único que nos queda es darle las gracias a todas aquellas personas que se conectaron con nosotros hasta ahorita. Si tienen más dudas, si tienen más preguntas adicionales, por favor, comuníquense con sus asesores. Directamente ellos van a poder pues ayudarles a contestar las respuestas, ayudarles a contestar las preguntas. Si de pronto quieren tener alguna llamada ya personalizada, quieren hablar de pronto con el equipo que tenemos de EDEX acá en Nueva Zelanda, para que nosotras acá de primera mano les contemos cómo es el estilo de vida, cuánto se puede llegar uno a gastar en la leche, cuánto vale ir al cine y todo este tipo de cosas, por favor háganoslo saber, comuníquese con sus asesores y programamos la llamada. Nosotros acá en Nueva Zelanda y todo el equipo de EDEX está súper a su disposición para lo que ustedes necesiten. Y bueno, pues muchísimas gracias, Fer, a ti también por regalarnos esta valiosa información, por orientar a nuestros estudiantes. Tuvimos estudiantes de muchas partes del mundo, tuvimos chicos desde Perú, desde El Salvador, desde Colombia, desde México, así que súper bien. Tenemos ahí un mix de nacionalidades bastante interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Aquí son las, esa es una pregunta que nos habían hecho, aquí son las 10 de la mañana. Exacto, del día jueves. Del 10 de julio, sí, del 10 de julio. Exactamente. No, no jueves, viernes. Para, ¿hoy es viernes o jueves? Viernes, sí. Hoy es viernes, sí. Hoy es viernes. Hablamos desde el futuro. Y bueno, pues, cualquier pregunta adicional que tengan, por favor, por favor, por favor, comuníquense con sus asesores. Y Fer, muchísimas gracias. Viernes, ha sido un placer. Tomar cerveza en el parque. Mira, no se ve, pero la heladera está acá atrás, así que yo me voy a destapar una... No ahora, tengo que tomar un café con leche ahora, pero sí. Son las 10 de la mañana, está muy temprano. Sí, está muy temprano. No, pero bueno, sí, la verdad que antes que nada, o sea, porque tengo dos cosas para hacer. Primero, contestar una pregunta que creo que es muy importante. Para los chicos que están preguntando, es muy simple. Ustedes hacen la inscripción a la escuela, se inscriben, completan el formulario, envían formulario más el pasaporte. Yo recibo, en este caso, EDEX la recibe y me la envían a mí. Recibo, proceso todo y envío un papel que se llama Offer of Place y envío una factura. Una vez que ustedes pagan el total de esa factura, yo envío una documentación final que se llama Certificate of Enrollment o Certificado de Enrolamiento y el recibo de pago. Con esos cuatro documentos que nombré, ustedes pueden aplicar al visado. Lo cual significa que no hay un porcentaje a pagar para poder obtener la documentación total de la escuela. No. Se tiene que pagar por completo. Es así como funcionan las reglas de Nueva Zelanda. El gobierno de Nueva Zelanda detalla que si un estudiante quiere venir a estudiar acá, tiene que pagar su curso por completo. La escuela emite la documentación final diciendo, sí, nosotros tenemos el dinero de esta persona, y ahí sí ustedes pueden aplicar al visado, ¿sí? No hay que, ay, pago un 20% y el resto cuando tengo el visado. No. Es así, se paga directamente el total del curso y luego de eso aplican al visado. Y finalmente, ahora sí, cerramos. Gracias, Cisse. Gracias de vuelta, EDEX, por el espacio. Les agradecemos a todas las personas que están en este momento. Al final son 26, no sé cuántas personas son. Pero bueno, vamos, ahí está. Somos 16 en total. 16. Muchas gracias a todos. Un feliz día para todos. Por favor, no se olviden, síganos acá. Oh, síganos en Instagram. ¿Quieren ver imágenes reales de la escuela? ¿Videos reales de la escuela? No estamos hablando de videos promocionales, con gente linda, con... No. Estamos hablando de gente real de la escuela. Videos que personas se filman adentro de la escuela y nosotros los reposteamos desde sus redes sociales. Síganos en nuestra cuenta de Instagram. Pueden ver videos, fotos, pueden ver las clases que hacemos, lo divertidas que son las clases, los profesores. Por favor, es material orgánico que compartimos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, pueden ver también en Facebook, o si no, todos los videos, testimonios en YouTube, testimonios de personas que hablan en español. Tenemos mexicanos, chilenos, argentinos, colombianos, muchas personas que dan su testimonio en español desde la escuela. Entonces,
Síganos en nuestras redes sociales, Worldwide School of English. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook o YouTube. Síganos, yo soy encargado de esas redes, así que van a poder ver todo el contenido de forma orgánica. Y cualquier duda o consulta, ya saben, se pueden contactar con cualquier asesor de edX, o mismo, digamos, si tienen dudas sobre lo que es académico de la escuela o preguntas generales de la escuela, se pueden contactar directamente a través de un mensaje privado. Pero todo lo que sean matrículas, procesos de visados, etcétera, la escuela no se encarga. Lo hacen directamente a través de un agente autorizado, ¿sí? Por favor, porque muchas veces recibo mensajes directos y lo digo siempre lo mismo. Hablen con el agente autorizado. La escuela se encarga de educar. Los agentes como edX se encargan de ayudar con el visado, ayudar con el proceso de pago, ayudar con las guías, preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Perfecto, maravilloso. Bueno, mil gracias a todos. Feliz resto de día, tarde, noche para nuestros estudiantes. Y hasta una próxima oportunidad. Sí, tal cual. Les mando un abrazo gigante a todos. Cuídense mucho. Gracias, Ise, nuevamente. Gracias, edX. Y gracias a todas estas hermosas personas que han participado con nosotros. Les mando un abrazo gigante a la distancia. Saludos desde Nueva Zelanda. Y espero que todos ustedes estén bien, igual que sus familias, de salud principalmente. Chao, chicos. Chao, Ise. Adiós. Bye.